Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you? Desesperada con el calor. De verdad, tiene calor, Chávez. Horrible, horrible. Where do you live, Chávez? I live in San Salvador. Ah, okay. Huh. Maybe it will rain, Chávez. No lo creo. No se ve. Sí, hoy pareciera que no. Solo déjenme que me está escribiendo una compañera aquí. Give me one second, guys. Ahorita voy. All right, very good. Okay, so I'm sorry. I have Elivaldo, Luis, Gabriel, Caro. Hi, Caro. Hola, teacher. Hi, Carlos Abrigo, Carlos José Chávez, Carlos Eduardo. Hi, Carlos Eduardo, Carla Lisette, Ivania, and William Ernesto. Creo que hay varios que me están diciendo que van a estar de oyente. Okay, yeah, Carlos Eduardo es uno. Very good. Okay, Carlos, no te preocupes. All right, very nice. Entonces, ¿imprimieron la paginita? Yes, teacher, yo sí. Excelente, Luis. Puedo verla para creerle nada más. Very nice. Very good, Luis. Very good. Ya tengo el otro punto. Very good. ¿Quién más? Okay. ¿Alguien más pudo imprimir esa página? ¿No? Okay. Ya es el fin de semana, teacher. No ha podido. Muy bien, pero usted lo hace, oye. Muy bien, ok. So, vamos a hacer repaso de lo que vimos ayer, obviamente, y luego vamos a continuar con el pasado de los verbos regulares, ¿de acuerdo? La idea es lograr entender y recordar las terminaciones de los verbos para poder pronunciar como debe de ser. All right, very good. Okay, so here we have, solo déjeme aquí. Caro, yo pensé que se estaba escondiendo, Caro. Perdón, teacher, es que me entró una llamada de mi papá, es de Colombia, entonces solo el saludito y ya, te apagué la cámara. Ay, para que no me pregunten. Ah, ok. All right, very good. Ya sí me estaba escondiendo al final. Ah, ya ve, ya ve. All right, very nice. Okay. Okay, Caro, very nice. Okay, guys, so yesterday we were talking about the simple past of the regular verbs, okay? A ver, Maylin, cuando hablamos de regular verbs, how do they finish? What is the spelling or what is the writing, Maylin? I don't understand that. Okay, all right, no se preocupe. ¿Cuál es la terminación de los verbos regulares, Maylin? The finish in ed. In ed. Yes. Mm-hmm. Yeah, very good. Yeah. Okay. Yes, they finish in ed. Todos. All right, very good. Chávez. What happens, Chávez? ¿Qué se me hizo, Chávez? Lo tenía que hacer un segundo. Ahí está. Dígame que estoy. Right. Yes. Okay. Chávez, what happens if your verb, okay? Ahorita le digo, see if your verb finish in consonant plus vowel plus consonant. Si su verbo termina o tiene consonant plus vowel plus consonant, ¿qué le tiene que hacer antes de poner ed?
Fíjese que eso le iba a responder que tenía que just add ED, but. Pero no. Ahora no, teacher. Ok, no se preocupe. A ver quién nos ayuda. Yo, teacher. A ver, Caro. With this consonant, vowel consonant, you have to duplicate. Oh, double? The consonant, the last consonant. Last consonant, very good. And then you add ED, ¿verdad? Por ejemplo, ya teníamos stop, stopped. All right, so S-T-O-P-P-E-D. All right, porque esa es la estructura. A ver, Elivaldo, cuando el verbo termina en consonant, ahorita se lo escribo aquí, consonant plus Y, ¿qué le tiene que hacer al verbo antes de ponerle ED? Tendría que ponerle... No me recuerdo, dice la verdad. Okay, no se preocupe. ¿Usted se acuerda? ¿Qué le tenemos que hacer al verbo si termina consonante Y para ponerlo en pasado? Uh-huh. Quitarle la Y. Ah, la Y, ajá. I-N-D. I-E-D, ¿verdad? I-E-D. Entonces le va a quedar así, ¿cierto? Mire ahí, Wilfredo, en el chat. I-E-D. Yes, very good. Entonces quiere decir, Gabriel, le voy a poner un verbo aquí y me dice si la regla aplica o no aplica. Si yo tengo ese verbo, entonces quiere decir que yo haría esto. ¿Está bien así o no, Gabriel? Está en el chat. Espérame, que no lo cobre. No. ¿No es así? No. ¿Por qué? Tendría que ser más. Okay, sí. Porque termina en Y, consonante más Y, eso tiene que ser IED. Sí, tiene que ser IED. Ok, ¿estás seguro? Ya me acuerdo de Caro que me estaba haciendo el bullying ahí. Are you sure, Gabriel? Are you sure? Mire, está la Y, tiene razón, está la Y. Pero antes de la Y, ¿qué hay, Gabriel? Ah, una vocal. ¿Es la misma regla o no? No. No, muy bien. Entonces, el verbo nos quedaría así. Prayed. All right, yes. Dejamos Y. La regla es solo si hay una consonante antes de la Y, ¿cierto? Y entonces está una vocal. Very good. Excellent. Let's see. Vamos a ver qué otra regla era. I think that's it. De las para escribir son y todas terminan con ED. All right. A ver. Luis. Cuando hablamos de ED, pronunciation, tenemos tres, Luis. ¿Cuáles son las tres pronunciations del ED ending? Y quiero el sonido, Luis, de las tres. Es ED. ¿Y cuál es el sonido? Porque esa es la escritura. ¿Pero es el sonido? Ed. Ed. Muy bien. Ed. Sí, está bien. Se lo vamos a poner ahí. Como va en corchetes, ese quiere decir el símbolo fonético y cómo suena, ¿verdad? Entonces decimos Ed. Ajá. ¿Cuál es el otro, Luis? Ed. Muy bien.
Y el otro es D. 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 Excellent. Very good. A ver si puede. Very nice. A ver. Uy, ese me salió en mayúscula. No sé por qué. All right. Cuando está usted lo ve así en esos corchetes, es la fonética. Entonces, es como suena. No es la letra en sí, porque no es T, no es D, no es ID, ¿verdad? Es el sonido. Ed, t, d. All right. Entonces, jugamos con eso. A ver. Yvette. De las últimas dos sonidos que Luis nos ayudó, dígame cuál vibra y cuál no. Did. No. Ah, sí, did. D. D. Mm-hmm. D. D or ed. Oh, veamos. Sería el sonido como call it. Cold. Ajá, cold. Ese que vibra. Sí, y si usted se fija aquí, se nota un movimiento, mire. Ah, sí, sí, es cierto, se nota. Yes, very good, ok. Carlita, no sea muy duro, Carlita. ¿Y el otro sonido, Carla? ¿Vibra o no, Carla? No. No sería carito. Caro. La voy a sacar, Carito. I'm so sorry. Es que a mí me cuesta mucho. Ahí anda uno así, pero Carlita está peor. All right. Yeah. Miren, lo bueno es que se divierte, Caro. Very good. Ok, entonces, Carla, pongámonos seria. No vea Carolina ahorita. All right. Entonces, ¿vibra o no? No. No vibra, ¿verdad? All right. Very nice. Ok. No quiero que nadie, si en caso, yo sé que Luis, porque él ya me enseñó que ya logró imprimir el cuadrito verde, si usted también ya lo pudo imprimir, no lo vea. Es más, escóndalo, Luis, póngalo por otro lado, ¿ok? ¿Yes? Y los demás, si lo tienen en el teléfono, todos viéndome a mí aquí ahorita, a nadie haciendo trampa. All right, perdón, esperen. Salvados por los perros, se llama eso. All right, very good. I see, yeah. Okay. All right. Entonces, guarden papeles, guarden imágenes. Everybody paying attention to me. A ver, voluntarias. Xiomara, gracias, Xiomara. All right, Xiomara. Después va Nina. Le vamos a dar la bienvenida a Nina. A ver, Xiomara, yo necesito que usted me recuerde, porque a mí se me olvidó. Yo necesito saber con cuáles consonantes debe terminar mi verbo en forma base para que mi verbo en pasado suene así. D. Ajá, Xiomara, díganme toda la lista de esas consonantes. Finish with E. Finish with E. Okay. Just with E. Para que mi verbo suene D, solo va a terminar en E y los demás. J. Okay. J or G? G, 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 G. Okay, tenemos G. What else? I don't know. ED. ED. ¿Segura, señora? Ya no me acuerdo solo de esas dos. All right, no se preocupe. That's okay. A ver, Nina le va a ayudar. All right, Nina. All right, para que suene. No, for... for your okay. Verb to sound D. I am afraid. No, don't be. All right? All right. For your verb, Nina, to finish with D. The pronunciation D.
All right, what are the consonants that you need to remember, Nina? Excuse me? Sorry, teacher. That's okay. It's my weakness. I know. All right. No, past present. That's okay, that's okay. Vamos a ver, Oscar. Para que el verbo suene d, ¿cuáles son las consonantes que me tengo que recordar? Good evening, teacher. Final D. Yeah, the D sound. L. L, yes. M. L, M, yes. Another one? Yay. J or G? G, the yo-yo. Yes, yeah. Okay, G, the girl. G, no J, G. G, G. Simona said that one, yes. Another one? Only teacher. Only that, all right. Okay, a ver. With the sound t, t, the second sound, all right? ¿Cómo debe terminar? ¿Con qué consonante debe terminar el verbo? Alguien, quien sea. Yo solo me acuerdo de la K. Excellent, ya es algo. Hey. All right. Teacher. Ajá. Mi P. K. Help. Yeah, P. K. Yeah. K. F. Ajá, F. P, la P. S. La T. ¿Cómo se pronuncia en inglés la P? ¿Sí? La P, ajá, y... Según para latino, no puede ser, porque eso es con ed. X. X, yes, X, yes. Sí. Ok, all right, veamos aquí. Vamos a compartir acá. ¿Ya ve por qué necesito que imprima ese cuadrito? All right, so here we have this, guys, okay? We have this. This is very important, okay? Si el verbo termina con la consonante T o D, cuando usted lo pase al pasado, le va a sonar wanted, needed. My goodness. Wait, guys. Sorry again. All right. Entonces, si su verbo termina con T o con D en el presente, ¿verdad? Ese es los verbos. Acuérdese que en pasado todos van a terminar con ED. All right. Porque así se escribe. Entonces, usted tiene que recordar que su verbo en presente o en forma base termine con T o con D. All right. Entonces, decimos wanted, needed. All right. Si su verbo termina con T, K, F, GH, SH, CH, WS, C y X,
su pronunciación es t, t. All right, helped, looked, sniffed. Si su verbo termina en L, N, R, G, B, S, Z, B y M, su pronunciación es D, D, yes. ¿Entendemos esto de las consonantes donde yo me tengo que fijar? Yes, no? Yes, teacher, sí. Yeah? Okay. Yes. Yeah. Lo único, digamos, lo único entre comillas, obviamente, que tenemos que hacer es aprendernos, la verdad. Entre más usted lo practique, cuando usted lo diga o cuando oiga a alguien decir, por ejemplo, tan loved o diga fixer, usted va a decir qué raro se oye. Entonces usted se va a autocorregir, pero para llegar a eso, obviamente, tiene que practicarlo y entenderlo y obviamente aprenderse esas consonantes, ¿verdad? Para que usted lo diga así como very nice, ¿ok? Teacher, I have one question. Yes. En el caso de cuando, bueno, no sé si lo explicó, pero que termine en vocal, que el verbo termine en vocal, porque ahí solo dice consonantes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál sería la regla para las vocales? Si usted se fija, Luis, obviamente Luis y todos, en el caso de love y use, ellos ya terminan con E, pero es muda, la E es muda. Usted no dice love, usted no le dice a alguien I love you, ¿verdad? Usted le dice I love you. All right, sí. La E es muda. Use también no se pronuncia, no dice use. All right, entonces la E es muda. Por lo tanto, se va a fijar en la consonante previo a la E. Uh-huh. All right. En este caso, si usted le voy a poner acá. No sé si logran ver acá. Voy a escribir aquí. Love. Lo distingue ahí, Luis. Arriba lo puse. ¿Ya? Love en presente se escribe así. Termina con E, pero mi pronunciación es love. Termina con V. All right, entonces aplica esta regla de acá porque la E es muda. De lo contrario, me parece, quiero ver. Ya, creo que realmente no termina ningún verbo con vocal que suene. All right, tenemos por ejemplo aquí abajo el verbo follow, como es W, pero la W suena como U, follow. All right. Uh-huh. Pero no es U. All right. Entonces, en ese caso, le ponemos followed. D, followed. Enjoyed. All right. Entonces, aplica. Si suena como vocal, Luis, va a aplicar esta regla de aquí. La de. Okay, teacher, sí me quedo claro ahora. Very good. Teacher, yeah. Arriba. Arrive. Ajá. ¿Qué pasa? Igual con low. Sí, sí, porque termina con E, pero no dice arrive. Dice arrive. Arrive. Ajá. Entonces, igual termina con B, chiquita. Ok. Arrived. Yes. Ok. Vamos a ver aquí. Uy. All right. Oops. Aquí teníamos esto. ¿Lo lograron terminar anoche? Yes, no? No, teacher. No, teacher, como era sin mirar el cuadro, no lo, bueno, yo no lo terminé, solo puse algunas. Sí, aquí lo que pasa es que ayer no sé por qué no me funcionaba mi PowerPoint, all right, pero la idea es que usted le fuera poniendo el fonema, ¿verdad? A cada uno. O si lo ponía así como en para abajo, como está aquí. Voy a dejar de compartir un segundo, voy a tomar la primera asistencia, se me había olvidado. All right. Y luego lo que vamos a hacer, si usted terminó, que no fueron muchos, fueron bien pocos, pues ayúdenle a su compañero y repase. Si no terminaron, hoy va a estar con alguien diferente y la idea es continuar de donde se quedaron, ¿ok? Deme un segundito.
Carlos Eduardo Artiga Berríos is here. All right, Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Present. Okay. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. All right. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present teacher. Okay. All right. Then I have Stephanie Lizette Molina Rodríguez. Present teacher. Thank you. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gloria, I mean Gabriel, no, o sea que Gloria, Gabriel Beltrán Pérez, sorry, Gabriel. Present teacher. Vania Yamilet Domínguez Hernández. Present teacher. Yvette Lizette Figueroa de Calles. Present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. All right. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present teacher. Thank you. Maylin Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Rosalina Alvarado. Verónica Daniela Ramírez. All right. Verónica, are you here? Sí, ¿verdad? William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Thank you. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Carlos Josué Chávez. Present teacher. Carla Lizer García Lemus. Present teacher. Luis Antonio Abrego Sarabia. Present teacher. Very good, thank you. Entonces, nos vamos a ir a los grupos, terminen esta actividad de ayer. Vamos a regresar, vamos a revisar y luego vamos a hacer otra, ¿ok? Si no puede participar, igual se queda por acá y yo muevo a sus compañeros.
All right. I guess everyone was able to finish because I asked and only group one answered, but that's fine. Let's see. Let's work this together, guys. All right, so here we have number one, all right? What is the pronunciation for this one, Caro? For number one. Vamos a ir para abajo, así. A ver, teacher, si al fin le hallo. Es la del do, organized. Organized, very good, yes, all right. Okay, let's see, vamos a irlo poniendo por aquí. Organized. Ajá. What about Gabriel? El que está abajo, Gabriel. Usted mírelo ahí. Usted lo tiene ahí. Top. El que tenemos en el. En el. Ajá. Bien, yeah. Stop. Excellent. Muy bien. Very nice. So we have the sound. Very good. What about Nina? What about this one? Hold on. This one, Nina? Nina, no está? No, okay. No lo veo por aquí. All right, Yvette, what about number three, Yvette? Okay, teacher. Number three. Attended. Attended. Very good. Yes, attended. Nice. Okay. Okay. Very nice. Let's see. Xiomara, the next one. Visited. Uh-huh. With D. Yeah. With D. Segura? Visited. Visited. Visited with D. Ah, all right. Ese tendría que ser así. Visited. Termina con T. Visited. All right. Visited. Ed. Visited. All right. Okay. A ver, Oscar, what about the last, this one here? Hey, teacher. Changed it. Ajá. ¿Con cuál entonces? Changed it. ¿Con idea? Changed. 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 No. ¿Con idea? No, con idea no. No decimos changed. Changed. Con D. Con D. Muy bien. Changed. Very nice. Okay. What about, very good. Carla, la primera de arriba. Okay. Wanted. Ajá. ¿Cuál es el ponente entonces? Ide. Wanted. Very good. Wanted. Very nice. Thank you. Luis, what about the other one? Loved. Ajá. Dick loved. Very good. Yes. Excellent. Let's see. What about this one, number three? Let's see. Wilfredo? I did. Muy bien. Entonces sería? Ide. Ide. Very nice. Guided. Very good. All right, nice. Let's see. Carlos Elivaldo, what about the other one? Play. ¿Con cuál termina? Con D. Yes, play. Very good. All right, then we have here Rosalina, la última de esa línea. Rosalina?
Included. Again, Rosalina. Include. ¿Cuál terminación sería entonces? ED. Yes, included. Included. Very good, yes, nice. Maylene, what about the one up here? This one. With it. What about this one right here, the other one? No sé de los que tienen cámara apagada, ¿quién puede participar? Voy a regresar con los que están con cámara encendida. Gabriel. Okay, hey, teacher. Chávez, okay. Cooked, sería con la T. Excellent, tea. Cooked, very good, yes, thank you, all right. Gabriel, what about the other one? This was the cooked? Con la worked, very good, yes, very nice. Okay, Elivaldo. Paint sería con ed. Yeah, paint. Y lo pronuncio entonces como sería ended. Okay. A ver, we have Maylene. Sorry, teacher. I must have been scoped with the. No. B is. Sorry. Scoped with the. Yeah, escaped. Sorry, escaped. Yeah, no te preocupes, escaped. Very good. Okay. Yes, Edwin. Escape. Edwin. Okay. La siguiente, la de abajo, la de última sería. Okay, sí. Sería look. ¿Sería con cuál terminación? Con T. Yeah, T. Looked, very good, yes, okay. Volvamos aquí, vamos a ver. Caro, la de arriba, Caro. Okay, that be asked. Asked, very good, yes, okay. Yvette, la que sigue. ¿Qué le digo, teacher? Es la 1, 2, 3. Segunda. Es hunted. Excellent. Hunted. ¿Mm? Yes, hunted. Very good. Okay. Xiomara. Yes, teacher. Needed. Excellent. Needed. Very nice. Okay. Please. Have ID. Very good. Thank you. Oscar, después de needed. Like. Yeah. Liked. Okay. Yeah. Very nice. Thank you. Carla, después de liked. Described. Muy described. Bien. ¿Con cuál sería? ¿Cuál fonema? D. D, very nice. Described, very good. All right. A ver, abajo, la última de abajo. Maylene. Knocked with D. Muy bien, knocked. Very good. Okay, Luis, arriba. Sorry, teacher, ¿cuál sí? No, me perdí ahí, en el cuaderno. ¿Caminar? Walt. Yes. ¿Con T sería, Luis, o con D? No, sería T, con T.
Okay, walked. Very good. La L no walked. Se pronuncia, Luis, solo es walked. Very good. Yeah. Very nice. Mm-hmm. Let's see. Rosalina, what about the other one? Learned. Uh-huh. Deep. With? Deep. Yeah, learned. All right, with D. Learned. All right, very good. Excellent. Yep. Thank you. Very good. Chavez, what about the other one after learned? Let me see, teacher. After learned. Saved. Uh-huh. Letter D. Yeah. Saved. Yes, the phoneme D. Very good. Thank you. All okay. Right. Yes. Wilfredo, after saved. Reported. Repeated. Muy bien. Repeated. Very good. Okay. Nice. Thank you. Let's see. Vamos a volver aquí. Yvette, después de repeated, tenemos una última. Permítame decir que no alcanzo a ver. ¿La ve ahí? Ya le digo. Enjoy es el. Enjoy it. No. No es enjoy it. Esa sería si terminara en T o en D. D. Ajá, sí, es que termina, o sea, para mí es, lleva una D o una D. Okay. Ajá, el problema es cómo lo pronuncio. Enjoyed. No, enjoyed. La ella no la diga, Ivette. Ah, ok, enjoyed. Algo así, ¿verdad? Yes, de hecho, así es. ¿Se acuerda ayer que yo les decía, imagínense que esto se escribe así? Uh-huh. Enjoyed, la E desaparece, Yvette. Ok. La pronunciación, ¿verdad? No de la escritura. Enjoyed. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, tuviéramos una que termina con T, dijéramos entonces liked. All right. O visit. Cuando decimos visited, sí es como esta, ¿verdad? Como tal se escribe, visited. All right. Imagínensela con la. Con ese sonido, el D o el T o el ED. Right. Uh-huh. No le ponga la E para que no le cueste y ya no diga enjoyed. All right, sino que enjoyed. Enjoyed. Very nice. Yes, thank you. Okay, perfect. Okay, now how was it, guys? Was it difficult or was it so-so? So-so. Porque so-so. All right. Yeah, how was it, Nina? Was it okay? Dígame que sí, Nina. It's better than. Okay. All right, that's good. Okay. I'm going to take the second attendance right now, okay? And then I have another practice for you. Esta vez es audio. All right? Entonces se van a ir a sus grupos y van a escuchar a alguien X que no sea yo. All right, so cuando usted ponga el audio va a escuchar y usted va a escoger cuál pronunciación siente usted que él o ella dijo. Traten de no ver el cuadro verde, ¿verdad? Yo sé que eso les ayuda y tal cual, obviamente, pero la idea es to listen, despertar ese oído, ¿ok? Y luego lo pueden comparar, pero primero háganlo sin ver el cuadro verde, ¿ok? All right, let's see. I'm just going to take the second attendance here. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Perfecto. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present, teacher. Thank you, Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present. Thank you, Stephanie. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher.
Aileen Janet Manzano Montoya. Present teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Present teacher. Rosalina Alvarado. Present teacher. Verónica Arelia Ayala Ramírez. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Carlos Josué Chávez. Carla Lizer García Lemos. Present. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present. Excellent, thank you. All right, vamos a ver. Ok, usted no se preocupe ahí. El ejercicio que vamos a hacer ahorita es para un quinto grado. Ok, pero usted ignore ese quinto grado. All right, eso no, que no le preocupe. All right, so les voy a poner esto, se los voy a compartir ahorita. Se los voy a compartir desde ya en el WhatsApp. Puede accesar por ahí o, obviamente, here. Ahorita. Regresamos a los mismos grupos. Compartan el audio para que todos lo puedan escuchar. All right. Y si por cualquier cosa no puede, entonces esté en el grupo e individualmente. All right. Y luego comparan respuestas si gustan. Let's go. Rosalina, ustedes ya saben un grupo, ¿verdad? Sí, es con Carito en Ariel. Okay. Number one. Yeah, okay, ahorita. Thank you. You're welcome. Carlos Mauricio, can you participate? Or not? Stephanie, ¿puede participar ahorita?
Caro, how was it? Did you finish? Yes, sir. Yes, teacher. How was it? Was it okay? Pues definamos el okay, teacher. Okay. My rating was 8 of 10. Okay. 8 de 10. Yeah, 8 out of 10. That's okay. That's good. That's right. Very nice. The rest of you, Carlita, did you finish? Yes? Yes, teacher. All right. Was it difficult or so-so? Difficult. Difficult? Okay. All right. Gabriel, yes. Did you finish? Teacher. Okay. And it was okay? It was good? Más o menos, más o menos. All right, very good. 8 de 10 también. Ah, mire, eso está bien. All right, yo pensé que más o menos así como un 6, ¿verdad? Pero ya 8 de 10 está súper bien. No. All right. Ya, cosa que parecía que la había escuchado bien, no las oí bien. All right. Okay. Nina, estaba con Carito, ¿verdad? Esa es trampa. Excuse me? You were with Caro, right? Hi, teacher. Hi, you were with I have some problems with the internet. Ah, okay. That's okay. That's okay, Nina. That's fine. All right. Okay. Let's see. Wilfredo, ¿cómo le fue? Wilfredo? No? For me, 7, teacher. Okay. It's nice. Nice, yes, it's nice. Yeah. Oh, disculpe, no le escuché. 7 de 10. 7. Yes. Vaya, super. Díganlo con emoción. Así, 7 de 10. All right, 8 de 10. It's okay. Luis, what about you, Luis? 8 de 10, teacher. Elibaldo? 7 de 10, teacher. Okay, Yvette. Oh, 7 de 10, teacher. Yes, está bien. Edwin. 7 de 10, también, teacher. All right, Maylin. 10 de 10, teacher. Broma. No, el primer intento me saqué 4 porque no había visto el primero, la primera tablita. Ajá. Okay, all right. Pero no sabía qué había que hacer. Pero luego practiqué de nuevo y me saqué 9 de 10. Ah, very nice. Okay, very good. Ivania and Oscar. 9 de 10. Excellent, Ivania. Very nice. And Oscar. 7 de 10. Okay, bueno, ahí está la media, ¿verdad? 7 de 10, which is good. All right. No se preocupe, mañana vamos a hacer otro listening. Es que no los voy a dejar en paz con el ED ending, all right? Yes? Okay, very good. Hay que aprovechar que solo en este módulo, Carito. All right? Very good. Okay. Vamos a irnos ahorita al libro, all right? I just want you to do this here. Permítame. Okay. Ahora, antes de irnos al libro, de hecho, vamos a ver siempre el simple past, ¿ok? Pero nos vamos a centrar un poquito en la estructura, ¿ok? Vamos a dejar un ratito el pronunciation. We're going to talk about structure. This structure is for everybody, o sea, every action verb, independientemente sea regular o irregular. No hemos visto irregulares, mañana vemos irregulares, ¿ok? Vamos a hablar de estructura. ¿Ok? El verbo be tiene su propia estructura en el pasado. Vamos a hablar de structure of the simple past for action verbs. Entonces, I'm going to share this with you right now. Ok, so here we have, I'm going to write this, a structure for simple past action verbs. ¿Ok? So this is what we have, okay? So we have the structure. What is the structure? This is the structure. Obviamente for affirmative sentences, we're gonna write subject plus verb. Obviamente past, ese verbo va en pasado, plus complement. Mire qué sencillo. Independientemente sea regular o irregular. Esa es estructura para los
para el pasado de verbos de acción en general. Que ahí hay dos familias o dos grupos es otra cosa, pero la estructura es igual. All right, para regulares o irregulares. So we have the subject, we have the verb in past, plus the complement. Quiere decir que si yo digo, a ver, alguien que me regale un verbo en pasado de esos que acaban de oír y whatever, que se acuerden. Uno que no había usado antes. No me va a salir con worked y esas que ya lo han usado. Uno diferente. Enjoy. Record. Ok, recorded. Yes. Ok, ok, vamos a ver. She recorded a new album. All right. She recorded a new album. Obviamente ese recorded está en pasado. Verbo regular, como sabemos, pues fue que termina en ed. Ok. But that is the structure. Cuando veamos, hola. Cuando veamos mañana los verbos irregulares, que es donde yo les voy a dejar la lista que les mencioné. Vamos a ver, ¿alguien regáleme el pasado de speak? Spoke. Spoke. Ok. They spoke in front of the supervisor. All right. They spoke in front of the supervisor. Lo que quiero que vea es que en la primera oración, she recorded a new album. Y en la segunda, they spoke in front of the supervisor. Recorded es un verbo de acción en pasado regular. Spoke es un verbo de acción en pasado irregular. Pero la estructura se mantiene. Subject, verb in past, plus complement. That is affirmative sentences. Si se fija el to be ahí, no pinta de ninguna forma. All right, she recorded a new album. They spoke in front of the supervisors. I don't need was, I don't need where. Okay? Negative sentences. All right, so here I have subject plus did not plus verb. Pero mire qué grandioso esto en presente. Ya no necesito el verbo en pasado. All right. Obviamente usted no puede andar solo hablando en negativo, ¿verdad? Porque tiene que aprenderse esos verbos en pasado. Subject plus did not plus verb plus complement. Ese verbo regresa a su forma presente o forma base, como se le quiera llamar. Entonces yo digo, regáleme otro verbo que no sea ni recorded ni spoke, otro de regular que hemos visto hoy. Explained. Ok, thank you. The teacher. Explain, the teacher did not, no, eso es, no es cierto, pero anyway, the teacher didn't explain simple past. The teacher didn't. Mire, esa es la contracción obviamente de did y not. Me queda didn't. Explain simple past. Mire el verbo. El verbo es explain. Regresó a su forma base o a su forma presente. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar didn't. ¿Ya? Y el auxiliar auxilia al verbo y ya no está en pasado ese verbo. ¿De acuerdo? Yes. Yes, no. Yeah, okay, very good. Regálenme, a ver, el pasado de, I don't know, el pasado de, drink. Excellent, thank you. The baby didn't drink the milk. All right, the baby didn't drink the milk. It's a negative sentence. You have the auxiliary didn't. Then you have the verb drink in simple present or the base form plus the complement. The baby didn't drink the milk. All right. Questions so far? Do we have questions? No? Okay. All right. Vamos a mover esto aquí. Now let's talk about questions. Questions. Ajá. Vamos a usar did.
plus subject plus verb present plus complement plus question mark. Así nos queda. All right. Regáleme otro verbo regular. ¿Cualquiera otro? Only one. Come on, guys. Kim. Kim. No entendí el verbo, perdón. Kill. Kill them. Kill. Sí, kill. Dios mío. All right. Did, ay Dios mío, did the suspect kill the officer? Did the suspect kill the officer? Tenemos el auxiliar did, obviamente en pregunta, por eso abre la pregunta did, y como lleva el auxiliar, el verbo regresa a la forma base o a la forma presente. Did the suspect kill the officer? All right. Kill, obviamente, es un verbo regular. All right. Ahora, regáleme uno que sea irregular. Become. Oh. Did you become a nice profession, a good professional, a good, I don't know, a good doctor? All right. Did you become a good doctor? Become regresa a su forma base. ¿Por qué? Porque tengo did. All right. Para todas las personas. Quiere decir I, you, we, they, he, she, it. Vamos a ocupar el mismo auxiliar. Did in question and didn't in negative. Didn't porque tengo el did plus el not. Lo que sale didn't. Okay. Yes. Questions. Do you have questions about this? About the structure of simple past action verbs? No questions? Teacher, solo ahí es, teacher. Yes. Ahí es este prohibido usar el verbo to be en pasado. Sí, totalmente. Sí, Luis, porque acuérdese que el verbo to be con verbo de acción no se llevan bien. All right. Uh-huh. Sí. Okay. All right. Ahora, si yo vengo y le pregunto, did the suspect kill the officer? Y en el caso que fuera sí, ¿cuál sería la respuesta corta? No le escuché lo que me dijo primero, la pregunta. Okay. En el caso que yo de verdad le haga esa pregunta, did the suspect kill the officer? Y usted me dice que sí, ¿cómo me contesta en respuesta corta? Yes, I did. Pero usted no es el sospechoso, Luis. pero ¿y cómo sería entonces la respuesta? Ajá, esa es mi pregunta. Y no de sospes. ¿Cómo sería? ¿De quién estoy hablando? ¿De qué sujeto estoy hablando yo aquí? De él. De él, del sospechoso o de ella. Puede ser un sospechoso o una sospechosa, no sé. All right, entonces yo digo, did the suspect kill the officer? Yes. Yes, she did. Yes, she did, exactly. He did. Si fuese hombre, no importa. Yes, he did or yes, she did. All right, o usted puede decir, yes, the suspect did. O no, the suspect didn't. All right, entonces usamos. Pero esa sería la respuesta larga. Respuesta corta. Usted dice, voy a ampliarlo aquí, permítame un segundo.
Vamos a ponerlo aquí. Yes. He, en el caso, o she, podría ser una sospechosa o un sospechoso. Yes, he or she did. Esa es respuesta corta afirmativa. Y luego tenemos no, she o he podría ser didn't. Esa es respuesta corta. Ahora, si usted quiere larga, respuesta larga, pues se puede hacer. Yes, the suspect killed. Y ahí sí regresa al verbo al pasado porque es como una oración afirmativa. Yes, the suspect killed the officer. No, the suspect didn't kill the officer. Regresa a su forma base porque ya lleva didn't dentro de la respuesta. Pero para estar, no estar con esa confusión, puede contestar perfectamente con respuestas cortas. Yes, he did. Yes, she did. Yes, you did. Yes, they did. Dependiendo del sujeto. O no, they didn't. No, I didn't. No, you didn't. Okay? Okay. Okay, teacher. Very good. Any other question? ¿Alguien más? Any other questions? No? Excellent. Very nice. ¿Dejo de compartir? Teacher, ¿cómo quedaría en una W question? Ah, ahí la WH question se va a colocar antes del did, Yvette. Por ejemplo, ¿dónde agredieron al oficial? Where did they kill the officer? El where va primero. Ahora, cuando usted hace una WH question, su respuesta es más, o sea, da más explicación, ¿verdad? Yo le digo, where, ¿a dónde? Y usted me dice, ah, the suspect killed the officer in the park. Ok, entonces es por eso que necesitamos saber los verbos del pasado, ¿verdad? Cuando usted da una razón, yo le pregunto a usted, ¿puede dejar de compartir un segundo? A ver, yo le digo, a ver, Yvette, what did you eat this morning? What did you eat this morning? Entonces, para que usted me contesta, por ejemplo, yo comí pupusas, tiene que saber el verbo comer en pasado, ¿cierto? ¿Qué sería cómo? Uy, el verbo comer en pasado. Ay. Es un verbo irregular, ¿verdad? Yes, it is. Es ate, sería ate. Ate, muy bien. Ajá, entonces me dice, I ate, ¿qué comió? Oh, sería banana. Banana. I ate a banana, ¿verdad? Entonces, para darme esa información, tiene que saber el verbo en pasado. ¿Verdad? O si yo le digo, ¿qué compró Wilfred? Y me dice, ay, yo compré un carro. Tiene que saber el pasado del verbo buy. All right. O yo le digo a Carla, Carla, ¿y qué estudió? Ah, en la universidad. Yo estudié mercadeo. I studied marketing. All right. O si yo le digo, Nina, I don't know. When did you travel to Europe? All right, so Nina would say, oh, I traveled 2 years ago. All right, entonces sí es necesario saber los verbos del pasado, porque lo contrario va a contestar en presente. All right, yes, and that's not possible. All right, so it's very, very important for you to know the verbs. All right, it's like mandatory. Very good. Any other question? More questions? No? Wow. No sé si me aflijo o me alegro. All right, if you have no questions, pero me voy a alegrar. All right, vamos de regreso a nuestro manual un rato. Permítanme, solo quiero ver una cosa aquí. All right, past of be, aquí tenemos past of be, lo que hemos visto, simple past. En este caso, ellos están combinando regulares e irregulares. Gave es un verbo irregular. ¿Cuál es el presente de gave? Give. Give, very good.
¿Alguien que me lea esta oración así bien bonito? A ver, volunteers. No puede ser, si ya lo pueden leer esos verbos así. He called yesterday at night. Yes, thank you, Oscar. He called yesterday at night. A ver, alguien más que me lea la otra, the program. The program worked well. Excellent, Nina. Very elegant. Very nice. All right. I'm trying. Yes, of course. Y luego el otro, bought, es el pasado de buy, right? They bought the product last week. Okay. No los voy a mandar a los grupos porque ya tenemos demasiado poco tiempo y perdemos tiempo en lo que nos vamos. Hágalo individual. Este ejercicio de aquí. Write the sentences with the words provided using past of be or simple past. ¿Ok? So here, si usted ve el be acá como en esta, lo que quiere ellos que hagan es que pone el was o el were conjugado. Ok, no me va a poner be otra vez. I be interested. Eso no tiene sentido. All right. Si usted ve el be como en la 1 y en la 6, conjugue el verbo. Was o were, porque estamos en simple past. Trabajemos a ver si logramos terminar. En unos 5 minutos empiezo a revisar. Voy a dejar de compartir, todos tienen el libro, entiendo, ¿verdad? Teacher, creo que no entendí. ¿Qué le pasó? Creo que no entendí. Guay, Caro. No sé por qué no, yo qué hacer. Ok, Caro, a ver, en el ejercicio le están dando, obviamente, palabras ahí, tiene que ponerlas en pasado. Ok. En el caso de la primera que dice I be interested product, tiene que conjugar el verbo bien pasado. Va a poner I was o I were. ¿Ustedes? Ajá, sí. All right. Pero no es escoger entre los dos, es hacer una oración y solo reemplazar el verbo. Porque si yo puse I was interested, pero el product sin ningún artículo, no sé. Es que sí, ahí pasa una preposición. Ah, okay, thank you.
All right, are we finished? Yes, no? So-so? All right, veamos aquí. I'm just gonna share my screen quickly. Yeah. All right, number one. Nina, tell me number one. I was interested in this product. Okay. All right, very good. I was interested in this product. Interested, acá, ojo, ese no es verbo, ese es adjetivo. All right, yes. Very nice. Thank you. Number two, who wants to do number two? Number two. Yes, go ahead. You bought the item in December? You wrote the item on this. In December. All right, very good. Number three, Alguien Edwin, yes? She read the policies. ¿Cuál es el pasado de read, Luis? I mean, Luis. Yo creo que no cambia. Así es, así queda, teacher, no cambia. Tiene razón, solo que la pronunciación es she read. Ah, sí, correcto, sí, me equivoqué. Yes, excellent. Number four. Number four. The supervisor gave me a discount. Que les habían dado ahí el verbo en pasado, ¿verdad? Yes, teacher. Sí, teacher, sí, sí se mantiene. Yeah, all right, that's okay. Number five. Me? Okay. They sent the contract by email. To my email. Porque ya está my email. All right, they send the contract to my email. Very good. And the last one? He what? Pasado del be para he? Oh. He was disappointed. He was disappointed. Very good. All right, revíselos. Así le tuvo que haber quedado. Okay. All right, guys. Very nice. Voy a dejar de compartir acá. Revise. Mañana igual vamos a hacer un repaso de la pronunciación de los verbos regulares y luego nos vamos a detener un rato en los verbos irregulares. La estructura se mantiene. All right, so that's what you need to remember. I'm going to take the last attendance so you guys can go and rest. Aquí. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elivaldo Abrego Mármol. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present. Stephanie Lisette Molina Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Betlisset Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Good night. Maylin Janet Manzano. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Romero Mendoza. Rosalina. Here, teacher. Yes, thank you, Rosalina Alvarado. Present, teacher. Verónica Arelia Ayala Ramírez. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Carlos Josué Chávez. Carla Lizeth García Lemos. Present, teacher. Thank you. And Luis Antonio Abrego Sarabia. Present, teacher. All right, guys. Very good. Verónica no estaba. No estuvo en clase, Verónica. No la vi.
All right, very good, guys. Thank you so much. Go rest. I'll see you tomorrow. Sueñe con los verbos irregulares y regulares. Thank you, teacher. Good night. People. Good night. Good night. Good night, miss. Bye, Rosalina. Caro, you're terrible, Caro. I know. That's okay. I'm so sorry, teacher, pero me da risa porque... Pueden pensar que me río de los otros, pero me río de mí, no, porque yo parezco un pato ahogado con el... viendo si me vibra o no me vibra, porque sí me cuestan las pronunciaciones. Pero bueno, me desestresa un montón la clase, aparte de aprender, eso sí. Excelente, a ver, very nice. Ahí veo que anda su princesa por ahí. Bye, sí, que mañana tiene la graduación, la, ¿cómo llaman? La clausura del colegio, entonces estamos limpiando zapatos, alistando vestido. Entonces anda volteando, pero bueno, nos vemos mañana, teacher. Thank you very much. Good night. Bye. Good night.